Bueno, se hizo popular como un juguete para niños, pero se ha transformado, quiero decir, en un regalo para toda la familia. El comercio está ofreciendo decenas de modelos de drones, el favorito de esta Navidad. ¿Cuánto cuestan y qué novedades traen este año? Francisca Sepúlveda nos va a orientar. Minutos de vuelo, fotos de 12 megapíxeles, transmisión en vivo a redes sociales en Ultra HD. La gran virtud que tienen estos equipos es que la cámara está estable, yo estoy moviéndolo y la cámara se mantiene en posición horizontal. Este modelo es uno de los más modernos del mercado, cuesta casi $1,000,000, tiene incluso un sensor anticolisión. Quiere decir que si yo voy volando y enfrento una pared, un árbol, un obstáculo, el dron se va a detener. Son los grandes eventos, los momentos más dolorosos, la belleza de nuestro planeta como nunca antes la habíamos visto. El encanto de los drones es más que el de un juego a control remoto. Nos permite ver incluso nuestras ciudades, nuestros barrios, desde una perspectiva desconocida. Solamente lo veía en las películas, a través de un helicóptero, ¿ya? Y hoy día el dron te lleva a esa inmersión de imágenes y video y te hace viajar. El mercado lo sabe y modelos hay cientos, como este que cabe en un pequeño bolso a $889,000. Y es un dron pequeño, plegable y que solo pesa 743 gramos. Ya no necesita la normativa, porque es un dron que está bajo la norma exigida para sacar licencia. Hay que recordar que los drones están sujetos a la normativa de la Dirección de Aeronáutica Civil. Si pesan menos de 750 gramos, son considerados juguetes. Pero si pesan más, debe tramitarse una certificación para poder volar, que incluye la exigencia de ser mayor de edad y no operarlos cerca de los aeropuertos, entre otras restricciones. Sí, me parece un buen regalo hoy en día, está de moda. De deporte, creemos, exactamente. ¿Para eso te gustaría? Sí, para eso me encantaría. ¿Para un adulto, cómo se llama, entretención? Me parece bien. Que a mí me gusta eso, me gusta igual que los aviones, eso que también me encanta. ¿Te imaginas aérea? Sí, también, sí. ¿O sea, le gustaría que lo regalaran? No, no sé. Podría ser. Son a estas alturas un regalo para toda la familia. Este otro modelo incluye anteojos FPV que permiten ver la cámara del dron a tiempo real. Una perfecta impresión de cómo sería volar. Son compras planificadas, es un juguete caro, hay desde $1,000,000 también que son productos caros, pero vemos que hay cada vez más consumidores que quieran entrar en este tema de la tecnología. También están los más baratos, sin cámaras, para los más pequeños de la casa que quieren aprender a maniobrarlos. Que tienen baterías que duran 10, 12 minutos de vuelo, se le pueden agregando figuritas, más como a un juguete para los más chicos de la casa o para la gente que quiera empezar a aprender a manejar y a volar un dron. Un regalo que requiere de planificación de presupuesto, pero que permite guardar diferentes y entretenidos registros de nuestra vida.